Son dos ofertas a las que convocamos. Una es electricidad domiciliaria con cupo limitado. Vamos a comenzar las inscripciones a partir de mañana hasta la semana que viene. Y la oferta de pastelería. Todas las formaciones de este centro de formación tienen resolución ministerial de educación técnica de la provincia. Y progresivamente se están convalidando los certificados hacia una característica federal. Hoy en día, las formaciones que tienen ya la certificación federal es panadería, pastelería y operador de PC en gestión y administración. A pesar de la pandemia, hemos continuado con actividad, fuimos adaptándonos y continuamos adaptándonos. Y se han dictado las clases el año pasado, este año, por supuesto que no es la misma manera, pero poquito a poco volveremos a las clases presenciales de forma gradual. La característica principal de las formaciones profesionales y que el intendente Rubén Rivarola refunda es la inserción laboral rápida, tanto a través del ámbito productivo y del ámbito social. El centro de formación de la Municipalidad de Palpalá lo que hace no es solo enseñar y formar a los alumnos en cada formación, sino que desde este lugar se interactúa, se realizan acciones de forma convergente con otros sectores del municipio, sobre todo con el Instituto Municipal de Desarrollo. Esto quiere decir que no solamente el centro de formación se dedica, cuál es su función principal, su actividad principal, a enseñar, sino que motiva y trata de impulsar a través de asesoramientos y acompañamientos a los alumnos a que una vez finalizado ellos encuentren con el espíritu de emprendedores su crecimiento en lo que es la parte laboral. Ese es el refundamiento que hace el intendente y al que acompañamos, que es sí, insertar y que las personas puedan tener ingresos, ¿no? A través de formarse primero y después del acompañamiento, que vuelvo a repetir, lo hacemos conjuntamente con otros sectores del municipio, principalmente el Instituto Municipal de Desarrollo. También quiero agregar que el Centro de Formación Profesional está habilitado para que los alumnos que se inscriban según los requisitos de los diferentes programas nacionales se puedan inscribir en el plan Progresar.